Hasta la Plaza de Concepción llegaron decenas de personas entusiasmadas por el lanzamiento de la esperada media maratón del Biobío, la cual se realizará el domingo 20 de octubre. Esperamos que hoy día el deporte siga y continúe siendo el factor de unión social que nos compromete en un espacio específico que es el Parque Bicentenario. Vamos a estar desde las 6 de la mañana con la entrega de polera y va a ser una actividad que la verdad que queremos que participen todos. Hasta las 2 de la tarde el deporte se va a tomar el Parque Bicentenario. Con la exhibición de una clase de Zumba, además de la presencia de autoridades e integrantes de clubes de corredores del Gran Concepción, se entregaron detalles como la exhibición de las rutas a cubrir y las medidas de seguridad que se implementarán. Tenemos más de 100 personas que van a estar apoyando todo el proceso del recorrido. Además vamos a tener puntos de hidratación, puntos de alimentación y apoyo kinesiológico para aquellos que tengan alguna lesión. Esperamos que así no sea, pero siempre cuando tenemos actividad física está la posibilidad de alguna contractura, alguna lesión muscular. Se espera la presencia de más de 4.000 participantes en las diferentes etapas del recorrido. La maratón que unirá a las comunas de Concepción y Hualpén contempla distancias de 5, 10 y 21 kilómetros. Ya tenemos ya los 4.000 inscritos que teníamos como nuestra meta mínima. Estamos superándola ya por muy poquito. Una cosa muy importante para que se motive más todavía, los que vienen a los 21K, los 200 primeros finishers tienen medalla que asegurar. Así que para que inviten, para que participen como familia, está la categoría 5K que es muy familiar, la 10K que ya es los que están más avanzados. Así que invitado a toda la familia de la región del Biobío. A esta jornada deportiva correspondiente a la agenda Activa tu Primavera, se suma el ingreso gratuito a algunos parques nacionales en el país. En la región del Biobío, el Parque Nacional Laguna del Laja abrirá sus puertas para todo público.